¿Estudiantes? Con suerte podremos convencerle para que nos cuente cómo ocurrió este fenómeno. ¿Qué fenómeno? Es para que sepan cómo llegó a esta increíble situación. Oh, sí, sí, claro, tendré mucho gusto en contárselo, pero antes acabemos con esto. Luego se lo contaré, ¿eh? Ya lo han oído, nos lo contará todo después. ¿Cómo? ¿Cómo? Como ve, insisten en que en interés de la ciencia médica nos lo cuente ahora. Sí. De acuerdo. Empezaré por el principio. Me llamo Dobbs, Fred C. Dobbs. Soy propietario de un barco de pesca en Bocanegra, Chile. ¡Carlota! ¡Carlota! ¡Socorro! ¡Ay, que se me va! ¡Socorro! ¡Socorro! Bueno, no todas mis expediciones terminaban así. Pero en fin, ahí estaba yo, todavía sin cumplir los 40. Habiendo pagado hasta el último plazo de mi maravilloso barco y pasándolo fenomenal. Pero no siempre había vivido así. El año pasado fue asqueroso. Buenos días, cariño. Hola, papá. Granito Sociedad Anónima. Seguros de vida y accidentes. Firmes como la roca. Aquí la tienen, la compañía de seguros donde trabajaba todo el día. Firmes como la roca es su lema. Bueno, en fin, allí estaba yo siempre que no estaba en casa. 8 horas al día, 5 días a la semana y 50 semanas al año. Y todos los días, de todas las semanas, de todos los años en el mismo despacho. Llamar a esto un despacho. Se volvía cada vez más pequeño y más pequeño y más pequeño. Y todo por el ritmo de vida. Yo odiaba el teléfono, pero tenía que hacer cientos de llamadas diarias. Aunque las personas a quien llamaba nunca estaban. Y cuando me volvían a llamar tampoco estaban. Mi secretaria. Caramba con mi secretaria. Parecía un peso pesado y era más pesada que el plomo. Todos los días rezaba para que no apareciera, pero era inútil. También ella era firme como una roca. ¿Cómo explicarles el sentimiento de frustración que me producía? Ah, sí, ya sé. ¿Han intentado alguna vez meter una ostra en la ranura de una moneda? Por fin un aire fresco. Bueno, así transcurría mi vida. De lunes a viernes, incluyendo el martes, el miércoles y el jueves.
La misma rutina todos los días. Pero por lo menos el sábado... El sábado era peor. ¡Ya está bien, que estamos intentando dormir! Cada vez que viene aquí tropieza con un niño en bicicleta. Hace falta ser Nemo. Con que con impertinencias, ¿eh? Se ha trancado otra vez. Esta maldita pila. Lo iba a hacer yo ahora. Están atenazando al equipo contrario gracias al magnífico grupo de Westcarmen. Aunque los pelícanos llevan 3 carreras más, pero no pueden descuidarse. ¡Magnífico! Big Jean se ha introducido en el terreno contrario, mientras Swanson, el también extraordinario jugador, le sigue pisando los talones, dispuesto a entorpecer la jugada. Señores, en todos los años que llevo transmitiendo partidos de béisbol, no he visto jamás un duelo más emocionante. 7-4 a favor de los bostonianos. Mañana verán ustedes un nuevo episodio del divertido serial De día llueve mejor. ¡Nancy! ¡Ah! Tenéis el control remoto, ¿eh? No, papá, no lo estábamos jugando. ¿Pete? ¿Te importa que me lleve a los niños al mercado? No, precisamente necesitan tomar el aire. Estupendo. Anda, llévatelos. Muy bien. Llévatelos, que te hagan compañía. Hasta luego. Y véndelos. Ayudas en casa primero y luego juegas al viejo y el mar. Pero, nena, no comprendes que... No importa, lleva dentro los paquetes. Pero es que no me vas a ayudar a empujar el...
Bueno, bueno, ya está bien. ¡Uno! Jennifer, Jimmy, bajad esa cama y dejadla bien arreglada. Ten cariño. Ah, gracias. No me apetece ir a ese cóctel. No eres el único. Pues no vayamos. Odio a Larry Hiss. Recuerda que Larry también te odia a ti y vino a nuestra fiesta. Sí, tienes razón. Ahí está la niñera. Enseguida abajo, cielo. Hola, señora Harta. Poneos los zapatos. Pete, date prisa. Voy enseguida. Solo estaremos fuera hasta las 12. Ajá. Podemos ver la película de vaqueros. Yo no quiero ver la de vaqueros. Pero yo sí. Pues yo no. Veréis lo que yo vea. La primera de una serie de películas... Aquí le dejo el número de teléfono y las señas, por si acaso. Bueno, les llamaré si pasa algo, por si acaso. Hola, señora Hartak. Adiós, Jennifer. Adiós, papá. Adiós, Jimmy. Adiós, papá. Buenas noches, mami. Buenas noches, Jenny. Adiós, adiós, Jimmy. No te olvides de traernos algo. ¡Hacer el favor de callaros! Y pague después. Y ahora, nuestra película... Tienen miedo del amor. Por George Brent y Roddy McDowall. Presentada por Ron Mangiacavallo y Lincoln Mercury. Además, Helen, tenemos que ser comprensivos por muy duro que nos resulte. Lo sé. Pero cada día parece traernos más dolor. Hola, señora Hartak. Para una madre. Hola. Ya empezamos. ¿Todo ha ido bien? Sí. ¿Los niños se acostaron temprano? Sí. No seas injusto. Buenas noches. Buenas noches. Me hace sufrir mucho. No soy injusto, pero no me gusta que siempre estés diciendo esto es terrible para una madre. ¿Por qué te molesta tanto? Tengo derecho a los sentimientos de una madre, ¿no? Sí, claro que sí, pero antes espera tener un hijo. Bueno, si te vas a fijar en esos detallitos... Que no he visto cómo termina. Se está haciendo muy tarde. Probablemente es lo de siempre. El chico se va con la chica. Y seguramente el mayordomo era el asesino. No había ningún asesinato. Pues espere la semana que viene. Hasta la vista. No. Usted perdone, señor, pero lo llevó bastante mal. ¿Ah, sí? Sí. Yo hubiese invertido el proceso.
Dejar que ella pagase a la niñera, cerrar la puerta, dejarme de botellines y... Irme a la cama el primero. Exactamente. Eso fue exactamente lo que hice. ¿Y? Y... Ayúdanos a vencer nuestras pequeñas faltas y los imprevistos de la vida. Y hacernos dignos de tu recompensa. Ya estamos aquí, señora Hart. ¿Ah? ¿Todo ha ido bien? Sí. ¿Los niños se acostaron temprano? Sí. Buenas noches. Buenas noches. Ya es muy tarde, señora Hart. Sí, es tarde. Es un clérigo estupendo. Sí, sí, ya lo creo. Dice unas oraciones preciosas por la noche. Siempre consigue dormirme. Oh, gracias. Oiga, los pasteles estaban muy buenos, ¿eh? Me alegro que le gustaran. Hasta el sábado que viene. Bien, cuando quiera. Buenas noches. Sí, cariño, te quiero, te quiero. Oh, qué lástima. Sí, una verdadera lástima. Bueno, pues si eso eran los sábados, van ustedes a ver los domingos. ¿Eres tú, cielito? ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días, mamá! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Sam! ¡Abajo, Sam! ¡Sam, abajo! ¡Hola, hijo! ¡Abajo, por... ¡Buenos días, ¡Buenos días, preciosa! ¡Sam! ¡Sam! ¡No puedes darte la vuelta, que pesas una tonelada! ¡Abajo, Sam, por favor! ¡Sam! ¿Qué se le va a hacer? Sí. Jennifer, tira de ahí. Oye, Jennifer, quiero que practiques las escalas. Sí, mamá. Oh, eso está muy bien, Jimmy. Toma.
Nancy Ingersoll, eres una ama de casa extraordinaria. Perfecta esposa, perfecta madre, muy atractiva, comprensiva, alegre y muy, muy práctica. Mucho. Haces el balance de gastos todos los meses. Nunca te pasas del presupuesto. Compras 2 por 25 en lugar de 1 por 13. $114.93 a la compañía de seguros todos los meses. ¿Cómo lo consigues? Está en el presupuesto. Por un valor de $150.000. Y si algo me pasara a mí, a ti y a los niños, nos faltaría de nada. Eso no me lo puedes discutir, sobre todo trabajando en la compañía. A ti se te pueden discutir pocas cosas. Eres la esposa más perfecta de todos los tiempos. Como la esposa perfecta, ¿puedo discutirte una cosa? ¡Habla! ¿Pensabas ir de pesca otra vez? ¿Pensabas ir de pesca otra vez? Oh, sí, sí, lo había pensado. Bueno, vamos a aclarar las cosas. Tú eres el que manda, el que nos mantiene, el cabeza de familia. Y tus decisiones son definitivas. Esto me huele a chamusquina. Siento mucho tener que bajarte a la tierra. Déjate de rodeos y vamos al grano. Estas excursiones de pesca tuyas nos están costando a $8 la caballa. Una vez hecha filetes y con lo que merma al cocer, salen a $1.85 la onza, igual que si fueran de plata. Sí, pero a los niños les gusta y es buena para ellos. La detestan, ¿verdad, niños? Sí, sí, mamá. La detestan. ¿Quieres saber cuánto nos costó llevarles el domingo pasado? No, pero estoy seguro que tú me lo dices. Fueron $5 mediodía de alquiler de barco. 2.50 por cada niño. $1.75 alquiler de una caña para Jimmy. ¿Cuánto costó reparar el equipo de pesca? $25. No estás bajo juramento, pero lo dejamos en 50. Sí, 50. Seguramente fue más, pero lo dejaremos en 50. Lo que no comprendo es por qué dejaste a Jennifer tomar el desayuno en el bote salvavidas cuando todo el océano Pacífico estaba a unos cuantos metros. Estaba ocupado en sacarle a Jimmy el anzuelo del dedo. 7.50 por la inyección del tétanos. Y ya son $69.25. Sí, nena, pero es que me sienta muy bien. Mira qué sano te estoy. Hablando de salud, te recuerdo que tienes hora con el médico mañana por la mañana a las 9. Oh. Otra vez esta historia, ya van 4 reconocimientos. Créeme que no lo haría si no fuera necesario. Bien, Susie. Ponte la ropa y pasa a mi despacho. Pete, el corazón es un músculo. Tiene válvulas que se abren y se cierran para dejar paso a la sangre. Se parece mucho a un coche. El motor de un coche tiene válvulas. Abren, cierran, abren, cierran, abren, cierran. Tienes una lesión grave en la coronaria. Lo he comprobado y comprobado y... ¿Y qué? Pete, estas cosas pasan en la vida. En un momento estás bien y de pronto... Pero oye, no puedes hacer nada. La verdad es que nadie sabe tanto como tú de medicina. No se podría hacer un trasplante. No están ya muy perfeccionados. Pete, piensa que no se hace un trasplante así por las buenas.
Quizá más adelante. ¿Tú crees? Tal vez. Lo que tú necesitas ahora es completo reposo y unos cuidados intensivos. ¿Por cuánto tiempo? Pues no lo sé. Todavía. Pero, Scott, no puedes decirme cuánto me queda de vida. Ven, siéntate. Anda. Bueno, ¿cuánto tiempo? Meses. ¿Meses? Susie, traiga un par de tranquilizantes y un vaso de agua, por favor. Es terrible ser médico en estos casos. Yo me cambiaría por ti, con mucho gusto. No, son para mí. Cancelé todas las visitas para el resto del día. ¿Y la señora Godfrey? Todas las visitas. Eres un mal amigo por gastarme estas bromitas. ¿A dónde vas? Me voy a casa. A llevar a mi mujer la trágica noticia del sufrimiento que estoy causando a mi médico. Menos mal que me hiciste sacar esa póliza del seguro. Tú y los niños nos quedaréis en la miseria. $150,000 les pagarán la universidad. Y la de sus amigos. ¿Bromas, Pete? ¿Bromas ahora? Lo siento. ¿A dónde los lleva? A dormir en la casa de al lado. Ten. Reduciré los gastos que pueda. Venderé la casa. Buscaré un piso. Y me pondré a trabajar. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? En mi situación poco puedo hacer. ¿Cómo vamos a pasar el tiempo? Ah. El tiempo que me queda. Bueno, ¿sabes esas pastillas de complejo vitamínico? No compres el tubo grande. Y puedes cancelar mi suscripción al club del libro del mes. Tendré que empezar a leer historias cortas. ¿Te das cuenta de lo que nos estás haciendo a mí y a los niños? Tienes que perdonarme, cariño. Es la primera vez que me muero. ¿Qué me preguntabas? Ah, sí. ¿Qué pienso hacer? No lo sé. Supongo que ir a la oficina y arreglar mis papeles. ¿La oficina? ¿Qué importa la oficina? ¿Qué ha hecho por ti la oficina más que cargarte de trabajo? Pete. Lo que voy a decirte no es un disparate de mujer histérica. ¿Por qué no te vas de pesca? ¿De pesca? ¿Has dicho de pesca? No me refiero a alquilar un bote por mediodía. Quiero decir de pesca mayor. Lo que siempre has deseado. Al Caribe, al Mediterráneo. A mí me gustaría tenerte aquí. Sobre todo estas pocas semanas que nos quedan. Pero he sido muy egoísta contigo. Me avergüenza pensar en las veces que te he privado de pescar. Pete, por favor, compra el mejor equipo. Vete en avión a donde haya mejor pesca, a cualquier parte. A los seguros de vida granito les iba a gustar mucho. Pides unas vacaciones. Come, pesca, bebe y sé feliz. Eso suena maravilloso, cielo, pero ¿de dónde voy a sacar el dinero? ¿Dónde está tu cartera?
Aquí. Seguros de vida y accidentes Granito. Diners Club, Carta Blanche, Global Express. Puede sacar cualquier billete de avión, ir a cualquier hotel, a cualquier restaurante, comprar en las mejores tiendas, incluso alquilar un barco y contratar una tripulación. ¿En serio? Sí. Sí, lo dices en serio. Completamente. Bueno, mi genio administrativo, ¿y qué pasará cuando lleguen las facturas? Pete, siéntate. Siéntate y tranquilízate. ¿Te encuentras bien, cielo? Sí, muy bien. Escucha, cuando lleguen las cuentas de Ultramar, que tardarán al menos 2 o 3 meses... Alto, y... alto, Nancy, te lo cobrarán a ti, que vas a recibir 150 de los grandes. No, no, porque diré que nos has abandonado, que estabas bajo una gran presión emocional, y tu médico puede atestiguarlo. Sencillamente que no eras responsable de tus actos. Seguros Granito no lo aceptará tan fácilmente. Seguros Granito no tendrá más remedio. Gasta miles de dólares todos los años diciendo que la compañía es todo corazón. ¿Tú crees que iba a hostigar a una pobre viuda con 2 criaturas por unos miles de dólares? Sería un descrédito terrible. No, no, todo lo pagará Granito y ellos te deben mucho. No sé, Nancy. No sé. Pero, Pete, ¿qué puedes perder? La verdad, me convenció. ¿Lo ves, cielo? Todo previsto. No tienes por qué preocuparte. No me responsabilizo de otras deudas que las mías, señora Nancy Ingersoll. ¿Admite el dinero? Y esto ha estado siempre aquí. ¿Dónde estaba yo? En la higuera, sin duda. Pero ahora no estoy allí. Y pienso sacar el mayor partido posible de estos días tropicales. De las noches tropicales. De los mares tropicales. Y los precios tropicales. ¿Desea algo? No, gracias. De nada. ¡Socorro! ¡Socorro! Un momento, señor. Allá voy. Intente la respiración boca a boca. Sí. No es mala idea. Más aire, más aire. No.
me voy recobrando. Un poquito más. Bueno, ya estoy bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Ya estoy bien, muy bien. ¿Seguro que está bien? Sí, ya estoy bien, gracias. Bueno, tenga cuidado. Gracias. ¿Eh? Muy agradecido por su ayuda. ¡Socorro! Pero eso sí que era vida. Aunque la bañerita tampoco estaba mal. Sentía que no me vieran mis compañeros de pesca. Claro, que era agotador en mis condiciones, pero me encontraba muy bien. Creo que me encuentro muy bien. Sí, me encuentro muy bien. Creo que me encuentro muy bien. Tiene usted mucho ritmo bailando, señor. Oh, muchas gracias. Usted también tiene mucho ritmo. Naturalmente, soy profesora de baile. Ah, ¿es usted profesora de baile? Sí. Ah, ya. Había mucha pesca en Brasil. Buen café, buena pesca, César Romero, buena pesca. Señores pasajeros, dentro de unos minutos tomaremos tierra en Kingston, Jamaica. Por favor, permanezcan en sus asientos hasta que hayamos pasado el control de inmigración. Gracias. ¿Qué va a tomar el señor? Verá. Empezaré con sopa de tortuga a la francesa, luego ostras del Caribe, jabalí austriaco con guarnición y una Pepsi. ¿Aceptan tarjetas del Global Express? Sí, señor. Espléndido. Thank you.
Ataque cardíaco. Indigestión. Una simple y mala digestión. Tómese estas pastillas y absténgase de comidas fuertes. Ah, muchas gracias, doctor, por haber venido. Se lo agradezco mucho. No, no tiene importancia. Señor Bradley, ¿puede cargar los honorarios en mi cuenta? Naturalmente, señor. ¿Desea alguna cosa más? No, pero en caso de emergencia, incluya también mi entierro, ¿eh? No era una broma, era en serio. ¿Dejó la pesca y se concentró en el baile? Nada de eso. Supe que había un gran banco de atunes en la costa sur de Portugal. Portugal resultaba pintoresco desde el mar. Un país precioso con un pueblo trabajador que trabaja principalmente con el pescado. Tiene gran exportación de pescado. Y si ustedes creen que el pescado huele mal, esperen a oír el resto de la historia. No tiene desperdicio. Señor, su conferencia, su llamada a Los Ángeles, su esposa no contesta, señor. Bien, gracias, gracias, no contesta, está bien. Señorita Freitas, ¿usted cree que yo tengo ritmo? A ver, como simple información, ¿creen ustedes que el coñá portugués es tan fuerte como el nuestro? Yo supongo que es lo mismo. No es posible. Le doy mi palabra. Thank you.
Dale, venga, vamos. Ahora, ya. Vamos. A ver, monumento. Listo para un concurso fuera de serie de fuerza sobrehumana. Scotty. Hola, Pete. ¿Pero qué haces de aquí? Pues he venido a... Ven, muchacho. Te sacaré fuera antes de que te caigas. Este ambiente está demasiado cargado. No, Scotty, voy a respirar un poco de aire puro. ¿Buena idea? Aire puro. No sé si vas a poder perdonarme. ¿Perdonarte? Has de saber que el electrocardiógrafo se equivoca una vez entre un millón. Y se equivocó conmigo. Pete, sé todo lo que has sufrido, lo sé perfectamente, pero tengo que decirte la verdad. Y la verdad, amigo, es que... Tengo menos tiempo. ¿Estás queriendo decirme que tengo menos tiempo? Estoy queriendo decirte que tu corazón está perfecto, que estás bien, que vivirás hasta llegar a viejo. ¿No es fantástico? Matasanos. Debería llevarte a los tribunales. ¿Por qué no me dejaste morir? He estado viviendo como si me fuera a morir. He firmado vales a cuenta de mi crédito por 40 o 50 mil dólares. ¿40 o 50 mil dólares, Pete? U 80 o 90. O tal vez 100 con las propinas. 100 mil dólares. No los he contado, ¿qué más da? Me dijiste que me moriría. Y no tendría que pagar. Quisiera estar muerto. Brindaré por eso. 100 y pico mil dólares. Y ahora me dices que voy a vivir. Santo cielo, ¿quién va a pagar esas facturas? Pues tú. Por haber hecho la cosa más estúpida y más deshonesta que he oído en toda mi vida. ¿Yo? Tú tienes la culpa, merluzo. A Nancy no se le hubiera ocurrido esa brillante idea si no le hubiera dicho tu diagnóstico. Solo te queda una solución decente y honrada. Hablar con el seguro. ¿Decente? Eso es una idiotez. Yo te respaldaré en todo momento. Sí, hombre, claro. Eso habrá que verlo. Tú haz lo que yo te digo y verás cómo se hacen cargo. Vamos, Scott. 100 y pico mil dólares de buena vida. ¿Seguros granito? No, nunca se harán cargo. Nunca han sido comprensivos con un ladrón o un estafador, no. Tú no eras responsable de tus actos. El Dinner Club me servirá mi última cena. Contrataremos a un psiquiatra que diga que estabas desequilibrado. Y Carte Blanche se cebará conmigo en francés. Se celebrará un juicio justo. Y Global Express me mandará con los gastos pagados a Alcatraz. No, ese penal está cerrado. Ya lo sé, pero después de lo que he hecho lo volverán a abrir.
¿Qué voy a hacer, Scotty? No lo sé. Tiene que haber algún medio. Tenemos que buscarlo. Sí, busquémoslo. Vamos a buscarlo enseguida. Bueno, se me ha ocurrido una cosa, pero no sé si vas a estar dispuesto a hacer un gran sacrificio. Bien, ya veremos. A ver esa idea. No estoy para remilgos. Verás, Nancy y los niños están preparados para tu muerte. Emocional, espiritual y financieramente. No. Sería demasiado sacrificio. Dime lo que me ibas a decir y déjame que decida yo, ¿eh? Anda, habla. Pues es muy sencillo. Tu problema no sería problema si murieras. Tienes razón, es demasiado sacrificio. No, no, no digo morir, morir. Sería una muerte fingida. ¿Fingida? ¿Cómo voy a morir sin morir? Así. Te da el esperado ataque al corazón y mueres. Yo soy testigo de tu muerte. Y luego expido el certificado de defunción. El ataúd es sellado y expedido a América para el entierro. Y Nancy y los niños cobran tu seguro de vida. ¿No pueden cobrar a un cadáver? Algo por el estilo. ¿A qué cadáver te refieres? Hombre, al tuyo no, claro. Oh, ¿me estás proponiendo un crimen? Mira, Scotty, yo soy un estafador, pero no quiero subir de categoría. Mira, en los depósitos de cadáveres siempre suele haber algunos sin identificar. Busco uno, lo reclamo, lo identifico como tuyo y lo mando a América. ¿Qué pensará Nancy cuando abra el ataúd? ¿No se extrañará? No te preocupes, porque Nancy no abrirá el ataúd. Yo me encargo de eso. La convenceré para que te recuerde tal como eras. En vida. Así que nunca volveré a ver a mi mujer y a mis hijos. Pete, cuando hablé de sacrificio, a eso me refería. No volveré a ver a mi mujer y a mis hijos. No, no es para siempre. A los 7 años vuelves a aparecer. Ese es el plazo legal. 7 años. 7 años. Tú estás loco. O 7 años en la cárcel por latrocinio. Prefiero la separación. 7 años. ¿Qué va a ser de Nancy? Nancy no debe saber nada de esto. Si averigua que estás vivo, lo abandonará todo y correrá a tu lado. Siempre estuvo loca por ti. Sí, eso hay que reconocer. ¿Estuvo? Sí. Siempre me ha gustado pasear en coche cuando hace buen tiempo, disfrutando tranquilamente de un bonito paisaje. Pero en este paseo concreto, con un tiempo que no era nada del otro jueves, me daba escalofríos pensar en el paisaje que me esperaba. Se me ocurrían muchos sitios donde hubiese preferido estar en aquel momento. Todos bastante más agradables. Ahí está. Gracias. Scotty. Este creo que servirá. Tiene la misma estatura, ¿eh? ¿Qué te parece? Hay un problema, que es una mujer. Es que no lo has notado. Oh. Vamos. Gracias. Y así continuamos, llenos de decisión y seguros de lo que teníamos que hacer. Scotty me decía a dónde debía ir, y yo iba. Yo conducía el coche, pero él llevaba la iniciativa.
Pero lo que íbamos buscando no era tan fácil de encontrar. Sí, pasen, pasen. Creo que tengo lo que están buscando. Sí, sí, vamos a ver dónde está. Aquí. Ah, aquí. Sí, varón, ataque cardíaco, 1,83 m, 85 kilos. Demasiado alto. Déjame a mí. Ese es mi hombre, es mi paciente, el señor Peter Ingersoll de Van Nuys, California. ¿Qué hay que hacer para que me lo entreguen? Ah, pues tiene que hablar con el prefecto de policía, el médico oficial del distrito y el dueño de la funeraria. Ahora, si quieren venir a mi despacho, les entregaré los documentos necesarios por aquí. ¿Qué tarjeta prefiere? ¿Del Diners Club, Carte Blanche o Global Express? Todas sus tarjetas son buenas, señor. Bien, la del Global Express. Le daremos una oportunidad. Bien. Gracias. Scotty, resulta un poco raro leer mi partida de defunción. Bien, no te preocupes. Déjame esto. Tienes que sufrir el ataque. A ver cómo lo haces. Sí. Ahí no, más abajo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mi corazón! ¡Ay, mi corazón! ¡Mi corazón! ¡Ay, mi corazón! ¡No puedo respirar! ¡Mi corazón! ¡Ay! ¡Socorro! ¡Por favor! ¡Le ha dado un ataque al corazón! Soy médico. Ayúdenme a llevarle al coche. Tengo el coche ahí fuera. Vamos, con cuidado, sosténganle. Ah, sí. Cuidado. Bueno, todo arreglado. Ya tienes visado para Israel. Espero que dé resultado. No te preocupes. El disfraz es magnífico. Ahora, por encima de todo, no olvides tu nueva personalidad. Sí, ya sé. Fred C. Hobbs. No, Dobbs. No Hobbs, Dobbs. Fred C. Dobbs. Ciudadano de Australia. Profesión pastor de ovejas. Ranchero. Sí, de acuerdo. Entendido. Oye, ¿qué pasa con el cadáver? Eso ya está resuelto. Lo embarcarán mañana. Aquí tienes. Gracias. Créeme, Pete, a nadie en Israel le extrañará que lleves sombrero. Sí, claro. Ten un poco de dinero, te mandaré más desde casa. Gracias, dame esas cerillas. ¿Estás loco? ¿Te vas a prender fuego? Ah, sí. Scotty, sé el riesgo que estás corriendo por mí y te lo agradezco. Comprendo que te juegas la carrera por mi culpa y yo... Y recuerda que... Pasajeros para el vuelo 309 con destino Roma y Tel Aviv. Tengan la bondad de pasar por la aduana. Gracias. No olvides que estamos citados aquí mismo, dentro de 7 años. Muy bien. Señor. ¿El señor Dobbs? Fred C. Dobbs. Súbdito australiano. Australiano, sí. Su certificado de sanidad, por favor. ¿Mi qué? Su certificado médico, señor. No lo tengo. Tiene que tenerlo, señor. Tuvo que presentar su certificado para entrar en Portugal. Efectivamente. Yo tenía un certificado médico. ¿Dónde estaba? Dentro de mi antiguo pasaporte, que ahora estaba dentro de mi nuevo ataúd. Lo siento, he debido perderlo. No importa, supongo que podré obtener uno en Tel Aviv, ¿no? Imposible, señor. No puede subir al avión sin certificado. El Ministerio de la Salud le extenderá inmediatamente uno nuevo. De modo que comprobarán que lo tuve, ¿eh? O también puede buscar un médico que se lo extienda, señor. ¿Un médico? Sí, señor. ¿Un médico? Un médico.
Oiga, ¿el doctor Carter se aloja aquí? Sí, señor. ¿Tiene la amabilidad de llamar a su habitación? El doctor Carter ha salido, señor. Ah, gracias, entonces volveré luego, ¿eh? Oh, tal vez el señor quiera hablar con la señora Carter. La señora Carter. Refiero al señor Scott Carter, C-A-R-T-E-R. Exacto, señor, le he entendido perfectamente. El profesor Scott Carter ha salido. Pero la señora Carter está arriba. La señora Carter. Ah, debe ser su madre, la señora Carter. No, no, señor. Su esposa. Muy bonita. Bueno, ya sé. Debe ser la enfermera. Jamás pensé que Scotty fuera un conquistador, pero nunca se sabe. Bueno, estaré por aquí por si vuelve pronto. Señor, ahí está la señora Carter. ¡Mamá! Oh, ¡mira lo que me ha comprado papá Scott! ¡Yo también, mira! ¡Qué maravilla, Jimmy! Hola. Hola, cariño. Estás guapísima. ¿De verdad te gusta? Ah, se me olvidaba. Para ti. Eres un encanto, Scotty. ¡Qué preciosidad! Va, no tiene importancia. Me clavaron el arpón. Debí lanzarme sobre ellos, separarlos y decirle a ese canalla: aparta los labios de mi mujer. Debí hacer otras muchas cosas, como consultar a otro médico cuando Scotty me dijo que me iba a morir. O preguntar a Nancy por qué fue a ver a Scotty y no a un ginecólogo. O también preguntarme a mí mismo qué clase de médico es el que receta cadáveres y pasaportes falsos y billetes de avión para Israel. O por qué Nancy, mi mujer, me hacía firmar un seguro de vida por $150,000. Así que ahí estaba yo, viendo a mi mejor amigo, besando a mi mejor mujer, mientras ella se reía de mí con la dentadura que yo había pagado. Y yo teniendo que vacunarme para ir a Israel. ¿Quién quiere ir al parque zoológico? ¡Nosotros! A ver a los elefantes y a los monos y a los... De acuerdo, iremos al zoológico. Papá Scotty, Scotty, ¿nos vas a llevar a cenar? ¿Quién ha dicho eso? Yo. ¿Sabéis que esa es una gran idea? Haremos una cosa. Después de ir al zoológico y ver a los elefantes con sus colmillos y a los monos con sus monitos, nos iremos a tomar una gran cena. Para ponernos fuertes y robustos comiendo cosas muy buenas. ¿De acuerdo? Y nos pondremos fuertes y robustos comiendo cosas muy buenas. ¡Qué asco! ¿Sabe otra cosa que me da asco? No le comprendo, señor. Estar en el vestíbulo de un hotel mediocre y saberme perseguido. Un criminal. Sin dinero, sin futuro y, lo que es peor, sin pasado. Verme vestido de cretino y tratando de respirar a través de un cepillo que debieron pedir prestado a una foca. ¿He dicho algo malo? No podía creerlo. Pero era evidente. Ahora las cosas empezaban a explicarse. Una amarga píldora que tragar. Pero con semejante médico, ¿cómo iban a ser sus píldoras? ¿Qué podía hacer yo? Nada. Solo andar. Y eso fue lo que hice. Anduve y anduve. Me habían dicho que en mi estado, andar demasiado era peligroso. Pero como la advertencia procedía de ese canalla, a quien eufemísticamente he estado llamando médico, ¿qué peligro iba a haber? Pensé que con un poco de suerte, quizá me atropellase un coche. Pero con la perra suerte que tenía, seguramente sería una bicicleta.
Abandonadme, ya lo han hecho los demás. Adelante. Adelante. Buenos días, señor. ¿En qué puedo servirle? Me llamo Dobbs, Fred C. Dobbs. Me han comunicado que hay un amigo mío aquí, Peter Ingersoll, y he venido para ver cómo está. Ah, está bien. Ah, sí, está estupendo. ¿Quiere usted verle? Oh, sí. Por aquí, por favor, señor. ¿Es un personaje importante? Eso parece. Es el coronel Durham. ¡Oh! ¿El coronel R.K. Durham de Carolina del Sur? El mismo. ¿Le conocía usted? Bueno, de oídas, cualquier marca de tabaco que usted fumara, él la cultivaba. Van a embarcar sus restos a su país para ser enterrados en el panteón familiar con plenos honores militares. Lo considero un gran honor para nuestra firma comercial. Oh, sí, señor, es un gran privilegio. Usted primero. Hemos tenido mucha suerte, señor. Su amigo embarca con el coronel Durham por la mañana. Quédese el tiempo que quiera. Y toque la campanilla cuando quiera marcharse. Gracias. Vaya manera de viajar. Una travesía en barco en compañía del viejo coronel. Poco podía él imaginar que iba a representar la integración racial. ¡Qué golpe de suerte! Una venganza perfecta. Ahora verán ese matasanos de mi ex amigo y la superlista de mi esposa. ¿Qué habitación tiene el doctor Carter, por favor? Oh, habitación 316, señor. El teléfono interior está allí. Oh, espléndido. ¿Diga? Oiga, ¿puede ponerme con el 316, por favor? ¿No contestan? No, señor. Gracias. Thank you.
Impresión corriente. Si consigue poner la mano encima del dinero del seguro, se las hará en relieve. ¿Se respeta nada en este hotel? Que usted perdone, pero no pueden estar dos personas a solas en su habitación sin que nadie meta las narices. ¿No he visto nada? ¡Vamos, lárguese! ¡Lárguese! ¡Qué horror! Oiga, señor, ¿qué quiere que le haga? Yo no vi nada. No estaba el cartel puesto. ¡Qué barbaridad! Es terrible. Una camarera tiene que limpiar la habitación. Pero entrar cuando dos personas quieren estar en la intimidad es una cosa que yo nunca me alojaría aquí. Durhan iría destinado a Van Nuys, California. Ingersoll a Carolina del Sur. Para recibir honores póstumos ante los hijos de la Confederación. ¿Mandó a Ingersoll a Carolina del Sur? Quedaba un problema. Yo necesitaba vacunarme para poder salir de Portugal. Pero tenía que encontrar un médico que no hiciese preguntas. Diga, ahora se sentirá mucho mejor. Bien, ya está vacunado contra la viruela, el tifus, la fiebre amarilla y el moquillo. Me debe 20 dólares. Eso es, ala. Todo en regla, señor Dobbs. Todo en regla. ¿Ahora va usted a Chile? Oh, sí, creo que allí la pesca es magnífica. Pero ayer pensaba usted ir a Israel. Oh, sí, es verdad, pero verá, el único pescado que se consigue en Israel es el salmón ahumado.
Muchas gracias. Hasta la vista. Adiós. Así que ahí me tienen, al timón de mi propio barco, con una nueva tripulación y dispuesto a disfrutar de la pesca y mucho. Déjese de pesca, señor. ¿Qué pasó con su esposa? ¿Y el doctor Carter? ¿Y el ataúd? ¿Y el coronel Durhan? Pues, por algunos periódicos de mi país y algunos boletines de radio, llegué a enterarme de los acontecimientos ocurridos en Estados Unidos. Bien, señores. Este es el cementerio de los hijos de la Confederación. Todo el mundo suponía que el coronel R.K. Durham estaba allí. Abajo. Y entonces, abrieron el ataúd. ¡Atención! ¿Qué pasa? ¿Esto qué es? ¿Pero qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¡Smith! Iba a preguntarle qué es esto. Bueno, ¿y ahora? Bueno, bueno, coronel, ¿qué ha ocurrido? Mientras tanto, en Van Nuys, California, el paraíso de la calma, mi entierro era mucho más sencillo. Los vecinos no pudieron acudir porque era sábado. Y había una fiesta en casa de Larry Hitch. Estaba Nancy, claro. Y el bueno de Scotty, cuya presencia estaba por lo visto incluida en el entierro de $385. Cuando se disponían a recitar eso de polvo eres y en polvo te convertirás, aquello se animó de pronto. ¿El doctor Carter? Sí. ¿Doctor Scott Carter? Dígame. ¿Es esta su tarjeta? Soy el forense del distrito. ¿Quién está en ese ataúd, doctor? Pues el difunto es el señor Ingersoll, Peter Ingersoll. Ah, entonces no le importará que echemos un vistazo. Por supuesto que sí. El señor Ingersoll era mi paciente. Yo presencié su muerte y firmé el certificado de defunción. Oh, de eso estoy seguro, doctor. Aquí tengo un certificado de defunción portugués a nombre de Peter Ingersoll. ¿Es esta su firma, doctor? Doctor, no consiento que... Aquí está la mía. Una orden del juzgado para abrir, exhumar, examinar y realizar, si es necesario, una autopsia en el cuerpo del señor Peter Ingersoll. O en la persona o personas desconocidas. Pero, doctor, no hay necesidad de... Perdone, doctor. ¿Me lo va a decir usted a mí? Abran, muchachos. Richard. ¿Quién diablos es este? Y me contaron que hasta el coronel Durhan se echó a reír al ver la cara de Scott. Pero continuemos. Silencio, sí, silencio. Como fiscal del distrito de esta ciudad, exijo me digan qué le pasó a Ingersoll. ¿Cuándo vio por última vez al coronel Durham? ¿Sabe lo que significa inmoralidad profesional? ¿No pretenderá que le paguemos $150,000 sin que nos demuestre la defunción de su marido? ¿Qué le pasó a Ingersoll? ¿Qué pasa con las cuentas de la Global Express? ¿Y quién paga a Carte Blanche? ¿Y el Diners Club? ¿Qué tiene que ver en todo esto la CIA? No lo sé, pero queremos saber cómo le mataron. ¿Por qué eligieron a un negro para ocupar el puesto de coronel? ¿A qué venía este juego macabro? ¿No sabían que ese negro era el jefe de nuestra oficina africana? ¡Es verdad! ¡Hay que averiguar lo que le pasó a ese negro! ¡Sí, sí, sí! ¡Silencio! 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 Señores, por favor, ya está bien.
Lo que queremos saber es qué le pasó al señor Ingersoll. ¡A mí, preciosidad! Y eso es todo. Así que ya ven que las noticias sobre mi muerte eran muy exageradas. Estoy muy bien. Con una pequeña excepción. Estoy muy bien. Quizá no tenga el aspecto del hombre más sano del mundo, pero estoy muy bien. Vamos, que yo no me siento... Señor Dobbs, la información que nos ha facilitado es muy importante para nosotros. Pero ahora tenemos que darnos prisa y hacer lo que debemos hacer. Sí, sí, de acuerdo. Le comprendo, doctor. Y debo decirle, con toda sinceridad, que no garantizamos que pueda usted salir con vida. Bueno... Si no es más que eso, pueden proclamar al mundo que muero feliz. Como un pescador. La sonrisa en los labios y un pez en mi corazón.